aquí es. Gracias, comisario de Donaire. Antes de que lo entreviste, quiero saber por qué tanto interés. Nada en especial, solamente la noticia que me asignaron en el noticiero para el que trabajo. Es mi deber. Buen día. Buenos días, este es Ramón Arita para En Punto Noticias. Me encuentro con el señor Rigoberto Moncada, alias Psycho, quien enfrenta el proceso por haber quemado vivos a 57 pasajeros que se conducían en la ruta de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Comayagua, el 25 de marzo del presente año 2014. Señor Moncada, usted se ha declarado culpable de todas estas muertes. ¿Qué lo motivó a usted a cometer semejante acto? Cuando el sistema no funciona, hay que aplicar la justicia, de cualquier manera. O sea que usted considera que matando personas inocentes se hace justicia. La verdadera justicia. Hay que llamar la atención de los perros, luego cortarles el cuello con un cuchillo. Es la única manera. ¿Los perros? ¿Se está refiriendo a la Policía Nacional o a quién? Hable, por favor. ¿Y por qué no mejor no hablo? Cuénteme, ¿se está refiriendo a la Policía Nacional o a nuestros gobernantes? Vos lo has dicho. ¿Qué sintió usted, señor Moncada, cuando asesinó a todas esas personas? ¿No se puso a pensar usted en el dolor que causaría a todas las familias? Te gustaría experimentarla. Oyentes de En Punto Noticia, la verdad en su oído. Esta mañana lamentablemente informamos a la población que el día de ayer
fueron raptadas la esposa e hija de nuestro amigo y compañero periodista Ramón Arita. Embargados de dolor y tristeza, amigos y seres queridos de la familia Arita Cruz. Hasta el momento se desconoce su paradero. Ellas fueron raptadas enfrente de la escuela en donde estudia la niña. Mientras su madre la recogía a la hora de salida de sus clases el día de ayer, cerca del mediodía. Respecto al rapto de la madre y su pequeña niña de 6 años, testigos dicen haber visto un carro rojo en donde las transportaron. Sin duda alguna estaremos al tanto de cualquier indicio del paradero de la esposa e hija de nuestro colega Arita. Rogamos a la población que colabore, ya que cualquier información será de mucha ayuda para resolver este caso. Mami, ¿por qué estás llorando? Ay, mi amor, no te asustes, amor. Ay, mami está llorando. Todo va a estar bien, mi amor. Todo va a estar bien. Yo no estoy asustada, porque Diosito está con nosotras. Sí, mi amor, sí, mi amor. Amén, amén, mi amor. Diosito nos acompaña. No va a dejar que nada nos pase. Mami, cántame una canción. Sí, mi amor. Arrurru, mi niña, duérmaseme ya, que si no el coyote se la come. Mami, ¿por qué para? Sigue cantando. El Señor es mi pastor. Con él nada me faltará. El Señor es mi pastor. Con él nada me faltará. ¡Cállense, perras! ¡No dejan ver la televisión, hombre! ¡Por favor! ¡Por favor, no nos haga daño! ¡Por favor, se lo suplico! Por favor, no nos hagas. ¡Cállate, maldita! ¡Cállate! ¡Cállate! Thank you.
vamos, juguemos a la playera. Ahorita que no está el lobo. Aló, ¿quién habla? Aló. ¿Y por qué no mejor? ¿Quién no habla? Mira quién habla, por favor, si no llamaré a la policía. Yo le cortaré un dedo a tu pequeña y te lo mandaré de souvenir. No, por Dios, mi niña, no. ¿Verdad que se siente bien perder a un familiar? No, por Dios, no le haga daño, por Dios. Ay, marica, me saliste. Deja de llorar. No lastime, por favor. ¡Que dejes de llorar! Tranquilo, está bien. Pronto te veré. ¿Aló? ¿Don Alita? Comisario, es él. Es él. Tiene a mi hija y a mi esposa, comisario. ¿Estás seguro? Claro, reconocería su voz en cualquier lado. Tranquilo, don Alita, tranquilo. Tranquilo, ya vamos a resolver esto. Tranquilo, todo va a salir bien. Claro, gracias. Sí, en eso estamos. Precisamente hoy hemos dado seguimiento y ya tenemos localizado su auto. Jamás me imaginé que esto pudiera pasarme. Todos los días hablando de violencia, dándola a conocer a la gente, pero nunca se me ocurrió que pudiera estar tan cerca de mí. ¿Cómo iba a imaginar que por hacer mi trabajo, por dedicar mi vida, mi tiempo a lo que me apasiona, arriesgaría mi propia integridad? Pero lo que es peor, que arriesgaría la integridad de mi familia. Hasta cierto punto él tiene razón. Este sistema no funciona. No funciona.
¿Lo disfrutaste? No.